El tópico central es justamente el tema de discriminación, empezar a construir los conceptos, empezar a derribar los conceptos viejos que tenemos sobre discriminación y armar entre todos prácticas más amigables, como yo siempre digo, prácticas amigables para poder relacionarnos entre todos. Como decía Cecilia, ya hace tiempo que venimos trabajando, ya hace 6 meses que estoy a cargo de la delegación de INADI acá en Chubut. Venimos articulando junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Universidad en dar diferentes capacitaciones. Esta es una capacitación más de las que, un proyecto de capacitación más de los que tenemos. Está en curso todavía el proyecto de capacitación que tenemos también en conjunto con la Facultad para la Policía de la provincia, que se dictó en Esquel, Trevelin, Puerto Madryn y nos queda pendiente para allá, para el año que viene, por una cuestión de tiempo, lo que es Trelew, Comodoro y Rawson. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar en estas instituciones que se viene practicando, tal vez por hábito y no por conciencia? Hay que empezar a aceptar la otredad, ¿no? Esta palabra que es fundamental, la otredad, ¿no? La otredad es el otro que es diferente a mí y que esa diferencia tiene que nutrirme. Entonces, no, ya no hablamos de aceptar, porque si yo digo te acepto es como que estamos hablando de que te hago un favor, y Claro. acá no estamos hablando de realizar favores, sino de reconocer realidades, reconocer que hay otras formas de expresión, no solo en lo que es la expresión de género, sino también las expresiones culturales. Y hay que empezar a trabajar en una sociedad un poco más pluricultural, como decía recién Cecilia Vallejos en su primer parte de la presentación de este taller. Y para eso es fundamental empezar a desconstruir conceptos. Desconstruir conceptos y también salvar dudas. A veces, muchas veces hay gente que tiene conceptos viejos, que no se han desconstruido, que los siguen practicando, y por sobre todo empezar a desnaturalizar ciertas prácticas que las tomamos como normales, la normalidad no existe, pero las tomamos como normales, y que ya sabemos que no son prácticas saludables, que no son prácticas amigables.